Mire, papá, espero esto le alcance hasta llegar al Líbano. Gracias, Manuela. Papiero. Sí, señor, don Severo. Gracias, hija. Volveré la próxima menguante. Ah, no se le olvide de granar las 8 arrobas de maíz para el don Machete. Adiós. Adiós, papá. Ya lo haré. Mi amor. ¿Estás lista? Lo encontré aquí hace unas horas. ¿Y usted quién es? Soy Germán. ¿Y usted? ¿Es un rebelde o es un ladrón? Ni lo uno ni lo otro. Estoy perdido y atrapado. ¿Cómo llegó usted aquí? Si yo supiese eso, no estaría perdido, señor. Con todo respeto. Láncele la cuerda, David. Lo veo en el río. Vamos a ayudarlo. Gracias, señor. Señor tiene una púa de guagua enterrado en la pierna. Sí. Pero al parecer no tiene fracturas. Voy a extraerle la tuna.
Beba esto. Esto es perraco. Bueno, Germán, de una. Ay. Deberíamos haber salido ya, mi amor. Yo sé, pero está herido. Y tampoco podemos dejar un desconocido en la casa. Íbamos a salir juntos de la finca de su papá. Esto podría haber pasado después de habernos ido. Pero no fue así. Es demasiado honesto. Ah, buenos días, Germán. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias. Tome tinto. Gracias. Germán, siéntese, por favor. Dígame, pues, porque tengo curiosidad. ¿Cómo se perdió? ¿Para dónde iba? No esté bien que un muchacho ande solo por ahí, especialmente después de semejante terremoto. Pues, ¿cómo le contara, señor? David, llámame David, por favor. Sí, David, claro. Pues, señor, me encontré perdido cuando me caí en un hueco. Antes, iba para el Líbano. ¡Ah, el Líbano! ¿Qué le trae el Líbano? Estoy escapando con mi amor, María. ¿Está escapando con tu amor? ¿Y está solo? Ella debería estar conmigo, pero las cosas del destino. Uy, esto sí es un problema. ¿Y dónde está ella, Germán? Su padre es un comandante, pero yo soy pacífico. No quiero ser militar. Estamos escapando para estar juntos. Pero, ¿dónde está? No sé muy bien. No la encontré como habíamos planeado. Algo la detuvo. Manuel y yo estamos en una posición similar. Su padre tampoco aprueba nuestro amor. Íbamos a escapar juntos anoche, pero lo encontramos a usted. Qué pena con ustedes. Yo sigo mi camino. Germán, por favor. Mi padre no regresará por varios días. Podemos estar más tiempo con usted. No quiero ser una molestia. Germán, usted no es molestia. Tranquilo. Le servimos desayuno. Gracias, señor. David. Los conservadores están tan arraigados que pronto no necesitan escuchar al pueblo. ¿Será que no necesitan la voluntad del pueblo? ¿La presunción esencial de nuestras ideas? Pero si ellos pueden pagar ejércitos privados, ¿cómo logramos devolver a la gente su tierra? Quizás sea todo esto en vano. Thank you.
puede comer mucha panela. Y no le da una enfermedad en la sangre. Pueden cortar o perder sus piernas, las manos, y come muy, muy dulce. Hacer por su amor, Germán. Intentaré escribirle o regresaré por ella. No me imaginé esta situación, pero confío en ella. Estamos muy conectados. Sé que hay una razón del por qué ella no llegó. El amor no es tan sencillo, Germán. Y más si su padre no lo aprueba. Si me ama, debe enfrentarlo. Mire esta cebolla, Germán. Compárela con su amor. ¿Por qué me hace llorar? No se ríe de mí. Su amor empezó como una semilla plantada dentro de usted, como en la tierra. Para que crezca su amor, es necesario protegerlo cuando es frágil, aporcarle los nutrientes, debe cuidarlo. No puede criticar a su amor en un solo día porque no creció. Pero si usted tiene paciencia, verá que no solo tiene una semilla enterrada. ¿Tengo una cebolla? No, Germán. Tiene una rica cena. No sabía que tenía compañía. Él es mi primo, Germán. Mandé por él mientras mi padre está fuera en sus asuntos. Vea, su padre no me mencionó eso. Me encargó como supervisor de la finca mientras no está. Buenas tardes. ¿Toma sopa, don Iván? Sí, sí, gracias. Siga, siéntese, por favor. Siento un alivio verlo aquí, Germán. Su padre está preocupado que ya tuviera un huésped diferente. De hecho, un amante gringo, un sociólogo liberal. Su padre le incomoda, le preocupa. ¿Liberal, dijo? ¿Cómo así? Porque vería de gringos con sociedad libertinas y extranjeras. Muchos de ellos en el área. ¿Liberales? Todo esto está lleno de liberales. No tienen concepto de la propiedad. En general, todos son ladronzuelos. Ah, pero gringo dijo, eso es el peor tipo. Llegan aquí con sus grandes ideas, pero ¿cuánto realmente se aplica de ellas? Solo les aplican a ellos mismos. Su individualismo egoísta los consume. Exacto. Ellos se creen dueños del mundo, pero no en mi montaña. Manuela, ¿está de acuerdo? Sí, claro. Joel, me voy, porque es la de gallina sin comida. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Manuela. Volveré. Sí.
¡Germán! Jorge, mi gran amigo. ¿Se queda aquí en Murillo? Por el momento. Iba para Líbano a entregarle esta carta, urgente. Ah, bien. Pero me evitó la ida hasta allá. ¡Hasta luego! Bien, gracias. Este María. Mi amor, Germán. Te estoy esperando aquí en el Líbano. Búsqueme en la cafetería Moca. Le pido perdón por no llegar como habíamos planeado. Espero aún me ame. ¿Y qué pasó, Germán? Mi amor me está esperando en el Líbano. Uy, Germán, eso sí es una buena noticia. Tuvo razón, Manuela. Mi semilla ya creció como las cebollas. Gracias a ustedes por su hospitalidad. Qué bueno, Germán. De nada. Con mucho gusto. David, casi perdí la esperanza de encontrar a mi amor. Pero ese no fue mi destino. Tampoco puede usted renunciar a sus políticas. Si un cambio vale la pena, pasará. Gracias, Germán. A veces es difícil ver todo y las partes. Yo creo que en un futuro las cosas van a ser diferentes. El conflicto terminará y en el campo habrá paz. ¡Ja! Hasta aquel día entonces, yo seguiré en la lucha. Y yo seguiré en la paz. Las cosas sí van cambiando, David. Yo las siento.